Con raíces de origen italiano, bajo el signo de Leo y ascendente Aries, nació un 4 de agosto en Tijuana, Baja California, México, Antonio de Carlos. De verdad no saben ustedes el gusto que me da el éxito de Antonio, porque siempre en domingo se enorgullece de haber lanzado al estrellato a la mayoría de las grandes figuras del momento. Muchos han sido los escenarios donde ha cantado Antonio y en muchas ocasiones ha sido presentado por reconocidas artistas de talla internacional como Edith González. Mira, nada más estás todas alborotadas. Bueno, es un muchacho guapote de Tijuana. La está haciendo bonito en Centro y Sudamérica, en Estados Unidos. Y él es Antonio. Antonio es un artista completo en toda la extensión de la palabra, porque además de cantar, actuar y componer, toca varios instrumentos musicales. Antonio de Carlo no solo ha cautivado a miles de fans, sino también a actrices y conductoras de televisión, como la bellísima Verónica Castro. Cuando me duele el alma, me niego a claudicar. No venderé mi esencia por ganar. Buscar un universo perdido en algún beso. Más que un sueño al azar. Indiscutiblemente, Antonio de Carlo es un artista hispano cuyo destino es seguir triunfando hoy y siempre. Antonio de Carlo. Eres la otra España, la que huele a caña.